Hola, muy buenas. A continuación voy a realizaros, bueno, a revelaros un truco muy, para mí muy divertido, la verdad es que me encantó. Necesitas dos cosas. En primer lugar, dos técnicas. Una, control de naipe en la parte superior. Tres naipes. Necesitas un total de tres cartas. He hecho dos, con mi mano, no, son tres. Y controlarlos en la parte superior de la baraja. Bueno, ahora iremos de una forma rápida a la explicación de cómo controlarlos, que si sabes algún método, pues lo llevas a lo que más te guste. Y haremos un deslizamiento, o sea, tres, porque necesitamos tres cartas, para lo que es la carta corrida, ¿de acuerdo? Aquella que se sostiene la baraja en esta posición y cuando das media vuelta a toda la baraja, los dedos largos desplazan hacia abajo el naipe de bottom, si es este. Bueno, ahora las tengo dorso abajo, pero que esta será su posición original. Y un juego en el que vas a requerir de tres tarjetas de visita o de promoción. Te va a servir, si tienes por costumbre dedicarte a las actuaciones, pues te vas a promocionar, porque vas a extraer tus tres tarjetas de la cartera, que luego entregarás a un espectador para que se la quede como recuerdo, y así servirá por si algún día requiere de tus servicios. Bien, pues elegimos o damos a elegir a un espectador tres cartas, o a tres espectadores una carta cada uno, una, dos y tres. La observan cada uno de ellos y tú la controlas. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, yo tengo en mi baraja siempre una carta con puntas cortas. A ver si la encuentro. A ver si he cogido la de puntas cortas. Sí, precisamente he ido a coger. Vamos a cambiarla. La tenía que haber mantenido en control puesta en la parte inferior para que nadie la coja. Venga. Ya es casualidad, ¿eh? Ocurren estas cosas. Bien. Tú dejas tu carta de puntas cortas en la parte inferior. Con un deslizamiento. Con un rifleo. No deslizamiento. Con un rifleo siempre sabremos dónde está. Tu primer espectador observa su carta, la memoriza y le pides que la deje en lo alto, que corte y complete. Vale. Una vez hecho, o lo haces tú, cortas y completas. Realizas varios cortes y en uno de ellos lo que haces es tú rifleas y cortas por diferentes puntos de la baraja. Y en uno de ellos lo que haces es detenerte justo en tu 7, lo vuelves a llevar abajo y la carta elegida está en la parte superior. Segundo espectador, lo mismo. La devuelve, tú siempre con el rifleo. Rifleas y cortas por diferentes puntos. Le dices, perdemos la carta por el interior de la baraja. Y cuando tengas el control de tu 7, digo 7, tu carta corta, ¿qué manera tengo de decir 7? Bueno, yo uso el 7. Y lo mismo con la tercera. Perdida y controlada. ¿Vale? Hasta que, espera, que ahora resulta que no encuentro. Además, para el mago la punta corta es visible, ¿eh? Bueno, así que ya tenemos una, dos y tres cartas controladas en la parte superior. Si tienes otro método, adelante. Puedes hacerlo, pues, perdiéndola por el medio, con un break, mil maneras, mil formas. Venga. Vale, pues le vas a decir a tus espectadores que con la tarjeta, cada uno va a coger una, van a localizar la carta. Tú, obviamente, las cartas no las has visto. Así que vas a hacer lo siguiente. Le vas a pedir a un espectador que sitúe la tarjeta, boca arriba o boca abajo, da exactamente igual, por un punto determinado, por donde quiera de la baraja. Que la introduzca y la deja medio introducir. Y ahora aquí vamos a llevar, tú vas a sostener todo el rato la baraja en esta posición. Y ahora vamos a llevar a cabo el deslizamiento o carta corrida. Así que cuando tú des media vuelta, deslizas la carta de bottom hacia atrás y coges la baraja por el extremo, dejando guardada esta carta, siempre tapada por la base de la mano, y tiras de la tarjeta hacia abajo y extraes todo el montón. Con el pretexto de decirle al espectador, ¿no es esta tu carta? No. Vale, perfecto, pues aún así la dejamos aquí. Y introduces y pierdes la tarjeta en el interior. Lo que hemos hecho ha sido, como teníamos, no lo he explicado, como teníamos la carta elegida del espectador en deslizamiento, es, si no lo muestro, deslizada,
sostenemos el montón, tiramos hacia abajo, dejamos la, extraemos toda la baraja excepto la carta y la situamos en top del montón que nos queda en la mano izquierda. Mostramos esta, nos, le preguntamos, nos dice que no es, le dices vale, perfecto, y guardas la tarjeta. Siguiente, que introduzca su tarjeta por otro punto, que no elija el mismo lugar donde está la del otro, más que nada para que no se amontonen. Y este, pues vamos, suponemos que elige por aquí, ¿vale? Y procedes de la misma manera. Mientras sostienes la baraja en esta posición, cuando das media vuelta, haces el deslizamiento. Deslizamos, la hemos echado hacia atrás, se puede observar, sostenemos por el extremo, desplazamos desde el punto de la tarjeta y muestras, ¿es esta tu tarjeta? ¿Tu carta? Perdón, no. Perfecto. La situamos y la perdemos. Y repetimos con el tercero. Esta un poquito más arriba. Deslizas, extraes, dejas la carta que hemos deslizado en posición, muestras, preguntas, te dicen que no y devuelves. Vale. Habéis introducido, le dirás a tu público, una tarjeta por un punto determinado a vuestra elección. Y la carta que quedaba en el lado derecho no era la elegida por vosotros. Bueno, sin embargo, la tarjeta toca una carta aquí. A ver que vea yo las otras donde están. Toca una carta aquí y toca una carta aquí. Y como bien sabréis, el resultado es que esta es la carta elegida por un espectador, esta por otro espectador y esta por el tercero. Juego finalizado. Móntale la historia que creas más conveniente. Evidentemente yo me limito a explicaros el funcionamiento. Muy básico desde mi punto de vista, muy sencillo pero muy impactante. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.